Yo voy a defender a morir esa casa porque a veces se les pasa la fantasía porque la señora del frente cree que todo lo puede comprar con dinero. Ha ofrecido plata, dinero. Amigos de Tacento, no saben dónde estoy. Estoy ya en Panchacamac porque acá hoy empiezan las grabaciones en las nuevas lomas con todos los actores del fondo. Y si tú quieres ver las reacciones de los actores cuando vean este nuevo barrio, acompáñame por favor para recorrer un poquito. Pero antes quiero que vean esta parte del barrio. ¿Dónde vamos a encontrarnos con qué? Véanlo ustedes con sus propios ojos. Estamos con poca luz, pero ¿reconocen esta fachada? Estos ladrillos. Ustedes decían que no, ya no existía más esta casita. Pero la casa de los González ha vuelto, señores. No podemos creer, la casa de los González ha vuelto, señores. Por favor, recorran conmigo este lugar. Nosotros pensamos que ya no existía, pero aquí están sus cosas. Todo igualito, la mesa de los grandes, desayuno de los González, el pan acá. ¿Ustedes se imaginan cómo los actores van a reaccionar cuando pisen este lugar? Va a ser emotivo. Ustedes la extrañaban tanto como yo, ¿o no? Como hemos conocido la casa González, quiero conocer la casa Maldini, que es nueva de estreno. Se tienen que ver, acompáñenme. Fachada impresionante, pero miren la piscina que tiene esta familia, por el amor de Dios. Parrilla de lujo. Piscina temperada. Finos acabados. ¡Hasta el pasto huele rico! Todo esto construido en los estudios de Pachacamac, evidentemente. Miren la piscina. El departamento de arte y utilería es espectacular. Esta parrilla modernísima, señores y señoras. Todo lo que hay detrás de una buena producción. Querríamos entrar, ¿no?, por la puerta principal. Pero ¿cómo? No se puede, ¿por qué? Digamos que así es el tema de la sección. Vamos a entrar por aquí. Bueno, vamos a conocer cómo es que se trabaja aquí en ficción. Si se dan cuenta, acá tenemos los tachos de luz, que es normal tenerlo aquí en la ficción. Y recorramos la sala, ¿no? El acabado de las mesitas de cada sala, las lámparas. Miren todo esto, por favor. Detalles lujosos que merece la familia Maldini. Yo tengo que disfrutar de cada espacio, como verán. Miren, este pequeño bar, pequeño, menudo bar, Orquídeas. Pero es que como yo quisiera tener una casa así, como. Miren este comedor elegantísimo. Aquí los desayunos de los Maldini ya conocemos cómo son, ¿no? Ahora sí vamos a la cocina, donde sería el espacio principal de Diego Montalvo. Oh, lo que siempre soñé. La cocina que me merezco. La diferencia entre la cocina de los Maldini con lo de los González. Por favor, empecemos por el lavadero. Acá hay dos, los González con la justa tienen uno, exprimidor de naranjas, extractor, perdón, esta calidad.
esta calidad. Miren esto, por favor. Miren estos detalles de la vajilla de los Maldini. Mucho glamour, todo eso se usa para cada capítulo, ¿no? La hora de la verdad. Veamos si es que los Maldini tienen realmente comida dentro del refrigerador. Un cheesecake. Un cheesecake que me lo puedo robar. Así vemos cómo es que viven los González y los Maldini. Ya baja todos y llegan a la casa. Se ponen acá más o menos así en diagonal todos. Para después hacerles una toma a todos ustedes mirando la casa. Más o menos acá, ¿no? Maravillados acá. Y ahí se abrazan entre ustedes, se abrazan todos. Se abrazan. Y empiezan así, felicidad. Cuando están abrazados ahí, porque Lucho tú dices, ahí vas a dar la señal para la banda. ¡Banda! Y ahí entra la banda. ¡Mira la casa! Pero es nuestra casa. ¡La casita! ¡Tenemos casa! ¿Cómo ha sido el encuentro con este barrio nuevo, con la casa de los González? Bueno, yo sí si ves el maquillaje se me ha corrido un poco porque la verdad las lágrimas no solo eran de Teresita, sino también mías, porque en esa casa han pasado tantas cosas, historias en la ficción y en la realidad, encuentros, desencuentros, muchas cosas hemos vivido nosotros como elenco y como serie, como personajes, así que me imaginaba mis primeras escenas de Al fondo hay sitio, todo el camino recorrido, no imaginamos nunca que iba a durar 8 años y que íbamos a volver y que ahora estamos en otro lugar. Yo estuve el año pasado acá haciendo De vuelta al barrio y es como, y ahora, si me lo hubieran contado, me hubiera reído la cara de todos. Como que, ¿sabes qué? Acá va a ser Las Lomas, pero como... González son los rechazados del barrio. Bueno, es como la vida misma, ¿no? Eso es lo que me gusta Al fondo hay sitio, ¿no? Que pone estas conversaciones, ¿no? Sobre las diferencias que todavía hay, la discriminación, los juicios de valor que tenemos sobre el otro sin conocerlo, y no nos permitimos mirar qué hay más allá de la apariencia, ¿no? Y todas esas cosas que pone Al fondo hay sitio, bueno, desde el humor también, así que está buenísimo. Gracias. Moniquita, estamos acá en plenas grabaciones, porque quiero saber cuál es la reacción de ustedes a ver esta maravilla. Una emoción enorme, una nostalgia. Sí.
Y nada, es hermoso, ¿no? El barrio está bien bonito, ha evolucionado todo. Las nuevas lomas. Las nuevas lomas, así que bien bonito. Bien contentos. Cuéntame una indiscreción de esa casa. ¿Ya la habías visto antes? ¿Había chismoseado? No debería, pero alguito hemos mirado. Es como, es como una versión reloaded, una versión así un poquito más potente de lo que teníamos, pero está hermoso, hermoso. Nos hemos mirado, nos hemos paseado y con lágrimas en los ojos decimos, wow, wow, el sillón, la mesa, la casa, la azotea. La escalera, los cuartos, el pasillo, muy bonito el pasillo. Ahora tenemos un poquito más de espacio, pero han cuidado que cada detalle sea exactamente igual al original, así que de verdad gracias al departamento de arte, dirección de arte, porque han hecho un trabajo impecable, hermoso. Ahora, y la casa del frente, que por favor, hasta piscina y todo, con todo, una jatazo. ¿Cómo se va a desarrollar ahora esta nueva versión de las lomas? Es una versión más moderna, creo que interesante, porque de hecho hay cosas que están ocurriendo diferentes en los personajes y en la historia, que no se pierde la esencia de nuestra familia, pero como en toda la vida, o sea, nos pasaron cosas, pasaron los años y también en las familias aparecen nueva gente, nuevas vibras, nuevas historias, y un poco la serie está yendo por ahí. Ya no se preocupen, que van a venir cosas increíbles. Poco a poco nos vamos a ir como aterrizando en esta nueva versión, ¿no? Tú vas a salir a la señal de Jan, sales y saludas un poquito a la gente de acá, saludas y te vas a acercar a Joan que estaba... ¡Nos dijeron que iban a construir un edificio inteligente! Soy el nuevo presidente de la Junta de Propietarios y puedo dar fe de que según los estatutos está prohibido hacer una construcción mamarrachenta como esta en nuestro condominio. Así es. Tienen que destruirla de inmediato y votar a esa gente. Ronald, por favor. Dudo mucho que estas personas tengan el asidero legal que les permite y justifique su presencia en esta zona residencial. ¡No, que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Fuera! ¡Que se vaya! Cuéntame cómo se siente esa energía. Estamos estupefactos con Francesca. No podemos creerlo. Es una gran sorpresa. Estamos elegantísimos, ¿no? Elegantísimos. Aparte, ahora no, ya sabemos. No nos esperábamos esto. Somos los Montalbán Maldini ahora, pero todo puede pasar en esta serie. Es una locura. Siempre está llena de sorpresas. ¿Quieres casarte conmigo? Sorprendente que Francesca se case acá con Diego. ¿Por qué? ¿Por qué te sorprende? Es amor puro, ¿eh? Puro amor, totalmente. Mira cómo hacen corazones ahí. Sí, acá. El amor puede vencer todas las barreras. ¿Va a ser el verdadero villano, Diego Montalbán? No sé, tú me dirás. ¿Qué ves? ¿Cómo ahí lo ves? ¿Lo ves muy malo? ¿Lo ves muy malo? Muy, muy malo. Manipulador, lo sí, ves. Va a ser... Controlador. Creo, se va a poner peor, creo. ¿En serio? Pero ya viste que recibió su merecido, ¿no? Le va y le viene, le va y le viene. Él lanza y le regresa. Le cae en la cara. Escupe al cielo y le cae en la cara. Feliz, emocionante. La gente tiene mucho cariño por la serie, por los personajes. Una alegría enorme estar aquí adentro y ser parte de esto. Vamos a grabar, vamos a grabar. Sí, ahí va. Ya estamos en la casa con al fin, de vuelta al hogar. Por favor, el de mi señora negrita, ¿no? Mi cocinita que está bastante viejita, como verán, ¿no? Acá están mis cucharones. Por favor, esto tiene una vida, pues esto tiene una vida. Lo compró doña Nelly cuando era joven. ¡Familia! ¡Me ha llamado un abogado! ¡Ha ocurrido un milagro! Volver a la casa, los González han esperado este momento. Fue un milagro, literalmente gracias a
un abogado que llamó a... A la gente buena le pasan cosas buenas. Los González serán locos. Serán locos, dementes, un poco ilusos, pero son gente noble. Yo voy a defender a morir esa casa porque a veces se les pasa la fantasía porque la señora del frente cree que todo lo puede comprar con dinero. Ha ofrecido plata, dineral, para que vendan esta casa, pero el voto dio que no. Que obvio, tenemos dignidad. Es nuestro hogar. Y además tenemos que honrar a nuestro benefactor. Los González frente a los Maldini nuevamente. Volvemos. Va a ser una pesadilla para doña Francesca y ahora Diego Montalbán. Bueno, sí, depende, pues porque la señora a veces se complica, a veces nos quiere, nos abraza, después nos vota, nos rechaza. ¿Quién la comprende, no? Sí, de hecho van a empezar otra vez las historias, los enredos. Pero lo bonito es que hay desencuentros, pero también hay encuentros, ¿no? O sea, somos dos familias que al final del día se quieren y se necesitan, a pesar de que tienen rollos distintos en la cabeza y que se pelean un poco. Yo no quiero que lastimen a mis hijos. Obviamente los voy a defender como una fiera. Tengo que ir al baño, mamá. Vamos al arbolito, Vamos atrás del arbolito. No es el uno, quiero hacer el dos. Ay, Dios mío, santo. A ver, tranquilos. Oigan, ¿qué pasa? ¿Ustedes saben por qué los sirenos están viniendo para acá? Familia, es momento de irnos a otro lugar. Sí. A ver, agarren las cosas. Junior, rápido. Junior, no se meta. Junior, corre. Los papas me iba a comer la papa. Sí, la papa. ¿Cómo fue grabar en el parque? Con toda la familia moviéndose de un lado para otro. No, es que la realidad y la ficción en esa serie se mezclan de una manera extraordinaria. O sea, nosotros en un parque, en pleno Chacarilla, Montumbroso, toda mirando su parque literalmente invadido, pero literal. O sea, la gente que estaba paseando a su perrito de repente tenía una gente haciendo fuego y con el hoyón, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Con la papa y el huevo. Con la papa y el huevo, ¿no? Y buscando baño. ¿Cómo haríamos, no? Cuando hemos vuelto, además, fuera de cámaras, entramos juntos, todos. Ajá. Toda la familia vinimos un día a Caleta y nos metimos mientras grababan al frente y fue... Era como niños, o sea, era volver a nuestro lugar, como cuando vuelves a un lugar de la infancia, ¿no? No podíamos creerlo. Subimos a la azotea, se han tomado el trabajo de hacer una réplica exacta. Entonces no paramos de celebrar, estamos contentos en la vida real también, de volver acá, de volver a ser el núcleo, de las dinámicas que hemos tenido siempre. Gracias, Moniquita, te dejamos almorzar porque se corta el almuerzo. Poco, sí, tengo poco tiempo. Chao, gracias.